Estamos ingresando al monasterio abandonado que hay acá en Gándara por un caminito que hay al costado, ya que la entrada principal está cercada. Bueno, y este lugar es famosísimo porque todo el mundo viene a sacar fotos. Es el monasterio abandonado de Gándara. La verdad que es una construcción hermosa y que no se puede creer que hoy en día esté abandonado. Ahora se la vamos a mostrar con detalles. Esta es la entrada principal del monasterio, que está totalmente abandonada, y para allá al costado sigue, así que se pueden dar cuenta de lo enorme que es. Bueno, acá está la puerta que está abierta, así que vamos a ingresar, vamos a ver qué nos encontramos. Lo primero que tenemos acá a Francisco José Monasterio, y de este lado a Francisca Morena de Gándara. Acá hay un cuadro del Papa Juan Pablo II y vamos a seguir recorriendo un poco más. Acá hay una habitación, como pueden ver, han salido hormigueros, el moho es impresionante. En esta habitación tenemos el lugar donde funcionaba la cocina. La verdad que es una tristeza que tal lugar esté tan abandonado, siendo un lugar tan hermoso y tan grande, al cual se le podría dar un muy buen uso. Es increíble la humedad que hay. Yo estoy con el barbijo ahora, porque hay personas que están también visitando este lugar, y es increíble la humedad que hay, se nota. Como podemos ver, el armario este se ha desintegrado la madera de la humedad del agua que hay acá. Y acá tenemos algunas prendas que seguramente eran de las personas que estaban acá. Sillas. Las ventanas, las cortinas siguen estando. Bueno, miren este detalle que es interesante. Un helado de Gándara, la tapa, y acá está la otra parte. Esto está bueno, está interesante. Acá tenemos la zona de lo que era el baño. Podemos ver el lavatorio, el espejo. He pisado vidrio, así que cuando vengan tengan cuidado. Acá está el inodoro. Todo roto. Ah, no, este era el bidet y acá está el inodoro. Y la bañera. No se han robado ningún azulejo, pero el bidet lo han arrancado, lo han roto. Hasta el tacho de basura quedó. Acá los lavatorios sí se lo han sacado, no se lo han robado. Eso es raro. Acá hay otro baño más. Acá encontramos un montón de papeles tirados, una cama, el colchón sigue estando, almohadas, más papeles, increíble, todo vandalizado, lamentablemente. Ahí arriba unos colchones, increíble este lugar, alucinante. El monasterio se encuentra abandonado. Funcionó como seminario menor, filosofado, noviciado y teologado. Su fundación se verificó el 25 de noviembre de 1939. Los primeros seminaristas llegaron entre marzo y abril de ese mismo año. El convento fue construido sobre planos del importante arquitecto Alejandro Bustillo, que entre otras cosas fue autor de numerosas obras arquitectónicas, como por ejemplo el Hotel Xiao Xiao en Bariloche, el Complejo Bristol, que incluye el Hotel Provincial y el Casino de Mar del Plata, o en Buenos Aires, la Casa Central del Banco de la Nación Argentina. Y el lugar fue donado por Doña Manuela Nevares de Monasterio. Se inauguró el 21 de abril de 1940. El seminario cerró en 1954 y el cierre definitivo y posterior venta de la propiedad se produjo el 17 de abril de 1974. Acabamos de ingresar a un cuarto que estaba en la zona de la capilla. Podemos ver que hay un árbol de Navidad justo para la época. Sí, no se ve nada, estamos alumbrando con el flash del celular. Hay un pesebre acá y un montón de cosas. Acá hay una cruz. Fíjense qué linda vitrina. Y ahora vamos a pasar al lugar donde se hacía la misa, donde se daba la misa. Se escucha un eco impresionante. Está todo de este lado, todos los bancos. No se ve bien porque no hay nada de luz, lamentablemente. Acá entra un poco. Ahí está la cruz arriba. Todo obviamente está vandalizado. No, nunca estuve en esta parte de una iglesia.
Hay un silencio aterrador en este lugar, la verdad. Lamentablemente está muy oscuro y no les podemos mostrar con detalle esta zona. Acá hay unas velas, unos inciensos. Acá encontramos un folleto que dice 2013, así que bueno, hace un par de años se ve que se seguía utilizando el lugar. Nos subimos a la parte de arriba de la capilla donde suele cantar el coro y tenemos una vista muy amplia de toda la habitación. Estamos en la parte de atrás del monasterio, encontramos acá un caminito, vamos a ver a dónde nos lleva, ya que esto, como les mostramos antes, es enorme este lugar. Y salimos, como dijo Maru, a este lugar que parece que está más abandonado todavía. Han crecido árboles en las escaleras, ahí Maru va a sacar fotos para Instagram, así que síganos. Vamos a ingresar, han sacado la puerta, ha quedado el candado. Ahí vamos a ir a un aljibe. Esto sí que está todo destruido. Acá hay que caminar con cuidado. Y hemos llegado a un aljibe impresionante, en un patio hermoso que está en el medio de todo esto. Si les gustaría ver un video en este mismo lugar, pero de noche y lloviendo, pueden ir al canal de nuestro amigo Sebastián, que realiza exploración urbana. Y la verdad que está muy, muy bueno. La verdad que está impresionante este patio. Han crecido muchísimos árboles. Acá está el aljibe, como les mostrábamos. Qué impresionante. Es bastante profundo, hasta se escucha eco. Y ahora vamos a seguir recorriendo un poco más de este lugar. En los lugares como este, que el piso, como pueden ver, está podrido, tienen que tener mucha precaución por las dudas para que no ocurra ningún accidente. Alguien se estuvo tomando un rico vinito en este cuarto. Han dejado la botella. Es más, les puedo decir que hasta han comido medialunas de atalaya en este lugar. La verdad que los cuartos están repletos de basura, de escombros. Nos vamos a mandar para el piso de arriba. Vamos a ver qué hay. La verdad que está bastante espeluznante este lugar. Obviamente es de día. Miren qué imagen aterradora de una cama. Sin colchón, sin nada. Miren la vista que tenía esta habitación. Hemos encontrado unos baños. Está todo destruido. Mucho cuidado cuando vengan a estos lugares, por favor, porque está todo destruido. Se nota la humedad, se nota el mal estado, pero es increíble. Y ahora salimos a una terraza por esa puerta que rompieron. Por allá sigue, pero no vamos a continuar, ya se nos está haciendo tarde. Pero la verdad que está para pasarse todo el día explorando en este lugar. Es increíble. Todo este pasillo está repleto de pequeñas habitaciones, algunas con baño, otras sin baño, como esta de acá. Y totalmente destruida. Y acá para el costado también tenemos otro pasillo interminable, lleno de pequeñas habitaciones como las que le venimos mostrando.
Bueno, ya estamos saliendo y la verdad que fue una experiencia nueva para nosotros y extraordinaria. Así que si no tienen miedo de visitar lugares abandonados y recorrerlos, se los recomendamos porque está bueno. Y hemos escuchado cuando nos íbamos un portazo en la parte de arriba, sí, justo donde estuvimos. Seguramente fue el viento. Acá todo un campo gigante, un prado lleno de pasto. Nos gustó mucho recorrer este lugar, está bueno. Bueno, gente, desde el monasterio abandonado de Gándara nos despedimos. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao.